A sentarme. Abren puertecillas con loot en los edificios. Bueno, debería haberme sentado. Podría haber vuelto y limpiar. Hay dos rutas. Bueno, veremos, veremos. What? No me gusta esta situación. Milicentes, la hija chunga, la... sí, la de Gouri. Bueno, no sé si podemos salvarla o no, pero tenemos que llevarle una aguja reparada que debería poder curarle la podredumbre, no lo sé. ¿Se puede subir aquí? Otro es querer. Querer es poder. ¿Hay algún motivo para subir aquí? Es la pregunta. Uf. Uf, igual sí, pero igual me mato. Cago en la leche. ¡No! Adiós, amigos. Estoy a punto de morir, no os preocupéis. ¿Qué hace con las patas? ¿Estoy cayendo o no estoy cayendo? Ay. Por suerte estamos aquí al lado. No, he dejado de tener claro si estaba cayendo, si era la animación de caer, porque movía las paticas raras. Hola. Bueno. Bueno, pues nada. Eso eran 5.000 runas. ¿Qué son 5.000 runas? Nada. Una miseria. No, he elegido mal. He elegido la efigie de Marika que está en la puerta en a tomar por culo. Madre mía. Bueno, mira, así podemos comprobar si se han abierto cosas por aquí o no. No tiene pinta, quitando los cofres que hemos abierto antes. Creo que eso es a lo que te referías. Y ese era con la primera. Pero todas estas están... Todo esto está cerrado. A ver, pero no todo. O sea, hay muy pocos enemigos de 100 runas. Estos enemigos son 25. De los magos. De hecho, estos esqueletos valen más. Joder, chaval. ¿253, ves? ¿Y este? 171. Vale, la pregunta es, ¿vuelvo a mirar eso? Es que... es horrible, porque da la sensación de que puedes ir por ahí arriba, pero no pinta que haya nada tampoco. Pinta que es más decorativo que otra cosa. Y de hecho, ya no parece que puedas ir. Ha merecido la pena.
Hemos aprendido mucho. Desde aquí arriba podemos ver si nos hemos dejado algo más. Ahí arriba, en plan, por ejemplo, en esos salientes, no. No parece. Bueno, supongo que habrá más esqueletos por el camino. Inmediatamente. A comer una pizza picante que estaba Redberry comer. No sé cómo se llama el mote, pero sé cuál es. Uy, mira. Seguro que hay otro. ¡Wow! No me ha gustado lo que he visto ahí. No me ha gustado eso en absoluto. Menos mal, creía que fallaba a todos. No me hagas eso, por favor. Es muy lento. Vale, pero esa... O sea, ha aparecido una y se ha ido por donde parece que no tendría que haberse ido. No entendí muy bien lo que pasa con esa piedra. Pensaba que iba a bajar por aquí. Pero se ha ido por ahí arriba. O sea, ¿qué era eso? Bueno, poco a poco, lo de la distancia. Siempre me parece que llega más lejos de lo que llega. También creo que es de las guadañas más cortas. Bueno, no hay muchas guadañas, creo que hay 4 o 5 guadañas en el juego tampoco. ¿Va directamente a donde estás tú? ¿O algo así? ¿Cómo funciona? No entiendo. ¿Hay una iglesia? Ah, es la iglesia, claro, lo de Millicent, ¿no? Tienen tracking, qué asquerosas. Más esqueletos. Tal vez. No. Ah, son esos asquerosos. Ahora estoy con el... ¡Oh! Reloj también. Madre mía, este sitio es maravilloso. Ahora estoy con ellos, no os preocupéis. Vamos por partes. Ah, mírala, ahí está. Momento, señora. ¿Qué tal la podredumbre? Mala pinta tiene eso. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. ¿No ves la armadura que llevo? Writhes with scarlet rot. It is a curse, not to be meddled with by man. I'm not a man. Espera, sí. O sea, llevo esta armadura, la llevaba puesto alguien que seguro que por debajo estaba ultra podrido también. No te preocupes. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot, but
No sé, tú pincha. 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 I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? ¿Por dónde? ¿Todo bien? Well, that was easier than expected. Bueno, era mágica. But why do I feel so... ¿So good? Vamos a darle unos segundos para que... Sí, sí. Además voy a aprovechar y voy a... enviarles mejorar. Una lagrimita sagrada. Mírala. Hola. No, si estaba ahí al lado. Ah, también es manca. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. By way of thanks. A token though it is. ¿Es un saco con un millón de runas? No. Es una reliquia de la guerra protésica. Bueno, está bien también. ¿Qué hace? Aumenta la destreza. Diréis, vaya mierda, pero si os fijáis, me sube un montonazo el daño. Me sube más que con la fe. Un talismán con una escena de un relato heroico grabada. Aumenta la destreza. A pesar de haber nacido con putrefacción maldita, cuando la joven conoció a su mentor y su hoja flumimorfa, ganó alas de una fuerza incomparable. Por cierto, podemos ver las otras. Aquí tenemos a Radan. El dibujito, quiero decir, como tal. Y estos son los dos dedos. Si os fijáis, los dos dedos parece una persona haciendo así. Tiene paticas. ¿Qué destreza tengo con esto? Bueno, soy mongolo. 29. Perfecto. 29 aguante, 29 destreza. ¿Tu fe dónde está? Pues aquí. Aquí en mi mano derecha. I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh. I've started to recall. But dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Creo, Ranuki, si no me equivoco, la aguja la puedes usar en ti si estás haciendo la quest del Frenzy. O sea, el final del Frenzy, la puedes usar la aguja para quitártelo. Pero no estamos haciendo eso, así que no importa. A pesar de que la ciega tiene su aquel también. Somos leales a Rani. Así que... I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh. I've started to recall. But dimly. My destiny. Supongo... Es la aguja de Miquela, es otra distinta, no la misma. En cualquier caso, supongo que esta tiene. Creo que esta quest también tiene como dos finales. Y una. Una. Creo que es quitarle la aguja otra vez o algo de eso.
Vale, esta es la iglesia de la plaga. Entonces ahora podemos volver con este capullo. Tío, no puede ser que no haya un... What? ¿Y este camino? ¿Ha estado siempre aquí? Espérate. Es verdad que no he podido pegarle por la espalda, creía que y me va a cargar a uno. No pasa nada. Para eso hemos guardado ahí mismo. No pasa nada. Estos enemigos son súper fáciles. Sí, hay Melicent. Ya no está. ¿Me ha dejado algo? Una vela. Me ha dejado dos velas. ¿Lo pilláis? Ahora vas tú. ¿What? Me parece fatal. ¿Dónde están mis runas? Están por aquí. Oye, pero... Nada, no puedo... Ahora. Al fin, madre mía, lo que me ha costado. No, no he usado ningún arco rúnico, porque con todo lo que muero, tengo la sensación de que voy a usar un arco rúnico y... ¿Sabes? Voy a morir 10 minutos después y voy a decir, joder, vaya mierda de arco rúnico. Y ya está, me va a dejar mal sabor de boca. ¿Podemos...? ¿Ese árbol cuál es? ¿Se puede subir por ahí? Al primero. Primero quiero mirar esto porque esto es otro camino. Y supongo que esto lleva. Ojo, voy a seguir corriendo, no vaya a ser que. ¿Y estos? Tío, qué agonía de bichos. Hay murciélagos también. Bueno, como decía. Es considerablemente peor arma a caballo. Una dorada, ¿eh? Hola. Hola. Toma. Otra. Vale, no, no, pues ya está todo guay. Creía que me iba a costar dos. No sé por qué. Desde luego, si esto es un camino para... Para volver es un camino un poco raro. No sé. Creo que vamos a llegar al gigante, básicamente. ¿Dónde está? Hay uno aquí más. Ahí está. Pero estoy mirando a uno que está ahí atrás, asqueroso.
mostrar una 9. Madre mía, qué gusto. O sea, ya podían ser todos los enemigos así. Menos en la parte en la que te tienes que pegar con ellos, porque esa parte es horrible. Como podemos presenciar aquí. Bueno, tampoco tanto. ¡Ojo! Lo ha esquivado. Me devuelven el maná, qué maravilla. Hay más, tío, pero joder, qué sitio más asqueroso. Mira, ahí está el troll de las pelotas. Otra runa. Da ganas, pero... Tío, pero ¿cuántos enemigos hay de camino aquí? ¿Qué? Ah, que este es el árbol. No, espera, no es el... ¿What? ¿Dónde es? Vale, esto nos lleva arriba y nos permite cruzar al otro lado. Ah, y llegar al árbol que está allí. ¿Dónde está el árbol? No se ve. ¿Es esto? No, esto es... ¿What? 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 Bueno, empecemos por esta gente. Eso no parar, ¿eh? Proteínas. Necesito matar a los pajaritos porque tienen un puto material de fabricación de patas. O sea, tienen las patas de cuatro dedos esos que hacen falta para fabricar los anda, mira, se lo he encontrado. Vale, este... Moraría que este se quedara muerto para que pudiera venir aquí a gusto. Pero supongo que eso no va a pasar. Vale, lo que pasa es que ahora podemos entrar a eso. No es chis. Es un arma. Un arma que usa el poder de mi fe para hacer daño. Ya dije que soy un hombre de fe. Y es lo que quiere ver la gente. Ese daño, el daño de los discos esos, sí escala con... Sí escala con fe, me parece. ¿Hay otro en esta esquina? Te reviento, ¿eh? No, no hay más. Vale. Saetas de llave negra, 20, no sé. ¿Ese es bueno? Tengo las de Trina, estas. Esquirla emplumada, ¿qué? ¿Qué? Saetas. De balista, explosivas, llave negra. Pero que la causan putrefacción. Interesante. Una runa dorada. No sé hablar. Cabras. Vale, cabras puedo tolerar. A menos que justo se pongan nerviosas en el peor momento. Ejemplo. Ya estamos, ya estamos. Putas cabras, tío. No pueden... No,
pueden dejarme vivir en paz. No les habría hecho nada. Esa es la torre de las cabras. Vale, esta se va. Eso es lo que espero. No, 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 que... Hostia. ¡Tío! ¿Por qué llevaba el frasco? Creía que había... Me cago en mi vida, chaval. ¡Ah! ¿Dónde está mi mierda? ¿Y dónde ha salido el cabrón este? Supongo que dentro de la torre, pero... Es que ni lo he visto. Ah, mírale, ahí está, qué cabrón, qué asqueroso. Ya estoy. Ya puedes venir. Te reviento. Te reviento, pavo. Es que ni siquiera tenía equipado el escudo. Creía que sí, pero no. Vale, vale. ¿Y qué tienes aquí? La torre del vigía del pantano. Oscuridad eterna. Literalmente eran dos hostias, pero me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso cuando las cosas se me estaban de pronto torciendo mucho. Vale, bueno, pues supongo que ahora lo que queremos hacer es ir por ahí o, en su defecto, cruzar por la de puerta de abajo que nos llevará a un sitio parecido. Vamos a ir desde aquí. ¿Qué hace el milagro? No, creo que no era un milagro, parecía que era una sorcery. Pero podemos mirarlo. Uy, así no. Ah, sí. Crea un espacio oscuro que atrae los hechizos y encantamientos. Ah, no está mal. Prohibido. Crea un espacio de oscuridad que atrae hechizos y encantamientos. Hechizos... Generalmente fue un hechizo perdido de la ciudad eterna. La desesperación que provocó su ruina echa manifiesto. Vale, espera. Vamos por partes. Antes de continuar, vamos a venir a esta mierda. Buenas, Aidan. Llegas justo a tiempo. Vamos a hablar con Gouri y creo que ya. Creo que lo vamos a ir dejando porque es ya... Ya la hora. Hoy ya una hora. Una hora decente. Permite chasear algunas cositas. Sí, me imagino que habrá bosses, por ejemplo, a los que les coma los conjuros y esas cosas. Supongo que, por ejemplo, a Renala podrías haberle quitado unos cuantos. El rayo láser seguro que no se lo quitas. Pero no depende de... O sea... Es solo con proyectiles, ¿no? Los rayos, por ejemplo, no creo. ¿O sí? A ver, ¿está el troll otra vez? Está el troll otra vez. ¡Oh, no! ¡No, no! Ha aparecido una vasija. No el troll. ¡Ja! Vamos a hablar con este subnormal a que nos dé la siguiente parte de su quest. No me refería al perro, ¿vale? Ah, what? ¿Eh? ¿Dónde está Gouri? Oh, hello again. Something
about this place felt familiar to me. Sí, es de tu padre adoptivo. So I decided to pay a visit, hoping to find someone here. Soy tu padre. I only found emptiness. Es mi casa. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Era yo todo este tiempo. Well, never mind that. Me puedes pagar más. On my journey, for which I have you to thank. Parece que no. Stay strong. Sí, sí. ¿Algo más? Well, I must. Entonces Gouri no está. Creía que iba. Bueno, o sea, hemos progresado la cuesta al menos. Millicent. Vale, vamos a volver aquí un momentín. Y de hecho, lo que debería hacer es volver. Sí o sin tener una piedra para mejorar, ¿no? No. Tenemos un poco de dinero, tenemos unas cuantas runas. Vamos a venir aquí. Voy a usar este señor para calcular si puedo subir un nivel. Y si no, igual mejoro algún espíritu. O algo. Lo mejor. Vale, a ver. 3.800, tengo 5. Eso son 15.000. Tengo una de 2.000. Vale, tengo para subir. Creo. 19.000, que no sé contar. Porque eran casi 4.000 y he dicho 3.000. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venderlo todo. Voy a subir el nivel primero. Es que es mucha vida la que ganas con los puntos de 20 a 30. Comparado con lo que estaba ganando de 10 a 20, que era una miseria. De 20 a 30 parece que subes más. Y de 30 a 40 no sé cuánto subirás. Pero si vas a este ritmo, 40 de vigor, guay. Sé que me va a venir bien. Vale, bueno, nos quedan 3.000. Podemos mejorar esto. Requiere 3 piedras de... O sea, requiere una piedra de forja 3 más. También podemos subir este. Ah, pero si subo este... Si subo este lo voy a dejar aquí. Necesito más piedras de forja 3 que no puedo pagar. Vamos a subirlo. El siguiente no es más de estabilidad, pero... Ay. No es por el daño. De subir el escudo, sube la estabilidad. Y este escudo sube bastante estabilidad. Gracias. Hay algo que debería saber. Vale, este ya nos lo has contado. No puedo subir... Hostia, qué caro es. Tronco. Vamos a mejorar esos dos. Vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser venir aquí. Gracias, gracias. Y vamos a salir recto y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Bueno, evitando los bichos. Ah, de hecho, espera, que aquí podríamos subir más. Eso es lo que estaba viendo antes. De hecho, esto es por... No, bueno, no es por donde quería ir. Porque el camino va por ahí abajo. Pero esto lleva a algún sitio. Así que vamos a mirar bien. ¿Qué es esto?
¡Bat! No me gusta. Lo prefería antes. Antes de saber lo que había. Me parecía un sitio mucho más interesante. Bueno, seguro que hay más, ¿eh? Que me he escorado mucho para este lado, seguro que hay más aquí. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Ni lo he visto! ¡Qué horror! ¡No lo había visto! Iba... No sé ni qué he picado, qué he agarrado. ¿Alguien se ha fijado que era lo que he cogido del sitio ese? Tu hija pregunta por qué... ¿Qué hija? ¿Qué? John, Arca, la pared de atrás. ¿Pared de atrás? ¿Qué pared? ¿Qué pasa? ¿Un ítem? ¿Qué? Pégale, ¿qué pared de atrás? ¿Esta pared de atrás? ¿Cómo puede ser esto? No me lo puedo creer. Vale, ahora entramos. Esa montaña no tenía nada de que dijera, Oh, bueno, se puede subir también. Estoy mirando a ver si hay algún enemigo más o algo por aquí, pero no... O algo más. Mira. Hostia puta. Bueno. Se han puesto... O sea, ¿qué es esto? Creo que es más que ruido uno, sí. ¡No! ¡No! Encima uno de distancia, ¿sabes? Madre mía, qué desastre. El comerciante que vende la torcha sobre este secreto, de detrás de esto. Vale. No sé qué comerciante es, pero sé que antorchadices, que es una que hace que los animales no te ataquen, que se alejen. Pero creo que no funciona con los jefes. Así que, bueno, supongo que con perros y eso estará guay. Voy a asomarme aquí. Porque en el peor de los casos habrá una gracia. Escondrijo de Celia. La ciudad. Efectivamente. ¿Dónde estás en el mapa? Te lo enseño. Desde aquí, desde la iglesia de la plaga... Para allá. Sí, para saber cómo llegar a la iglesia de la plaga tienes que hacer Celia. El comerciante está al norte de Kaeli. Vale, está al otro lado. Supongo que podría ir porque tengo el teleport del Maliket, que no sé qué se llama Maliket todavía. ¿Es una mina esto?
es una mina, o suena a mineros al menos. Es que es de estos de cristal. Bueno, igual puedo sacar. Sería guay sacar una. Uy, se puede ir a eso. De hecho, hay que ir por ahí. Sería guay sacar una umbra piedra de esas de nivel 7. Por ejemplo. No es una mina, es la mina. Ok. Vale. Hay un muro. ¿Muro fake o algo? ¿O estoy ciego? Hay un muro fake. Una cosa que pasaba... Para, esto seguro que lo recuerdan los que se vieron la serie del Anvil of Dawn, años A. Tenía el problema ese de que por algún motivo en lugar de mulos... mulos. En lugar de muros ilusorios. Ah, son de esos. Qué bien, qué suerte. Ahí puedo usar el poder de mi fe. Los llamaba muros invisibles. Pegar a los muros, ya. Pero es que no quiero. No quiero armar jaleo. ¿Quierro? ¡No quierro! Vale, parece que tenemos que. Si quiero llegar hasta ese, tengo que dejarme caer desde este. Ahí parece. Su puta madre. Es que no sé si luego podré volver, pero vamos a intentarlo. Toda la cabeza. ¿No? Sí, vale, se puede saltar. Ah, mira, y el pavo este es el que nos acaba de atacar. Es mongolo. Así que todo bien. ¿Qué es eso? ¡Ah, mira, caracoles! Hostia, me he resbalado. Esto se puede saltar, creo. Eso es para volver. Creo que quiero saltar esto. Parece un poco horrible, pero yo creo que si corro... Llegamos. ¿Hay camino ahí detrás? ¿Cómo llego ahí? ¿Cuántas runas llevas? 4000. ¿Será ahora volver después? Desde más abajo. Pasar desde aquí parece muy complicado. Sí, si me matan no pasa nada. Bueno, aunque tuviera más runas tampoco pasaría nada. La muerte es lo que pasa en este juego. Es mi estado normal. Bueno, señor, por favor. Pero, ¿quieres pegarle, por favor? O sea, ¿qué ha sido eso? Me siento ultra estafado por el juego. Con ese movimiento. Esto sigo confuso con esto también. O sea. A ver, puede que esto sea para volver desde más abajo, pero. No sé. A ver, podemos bajar por ahí. Supongo que es lo que queremos hacer. A ver si hay un caracol ahí.
What? ¿Por qué hay una efigie de Marika? No, no, no vamos a hablar de esa vez del caballo. Meto caracol ahí. Sorpresa agradable más adelante. A ver, tenemos dos caminos. Voy a mirar esto primero. Va a caer un caracol gigante encima o algo así. Dardos de cristal. Espero que eso no sea... Bueno, a ver, es agradable, pero no creo que eso fuera la sorpresa. A ver. Ahí, un segundo. Vos. ¿Ha caído uno detrás? No. Supongo que podemos hacer otro de estos, hacer uno de estos, tomarnos esto, hacer así y vamos para allá. ¡No! 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 Hal, buenas, bienvenido. Me pregunto si esto les hará algo. Nada, les hace nada de daño. ¿Dónde lo tengo? ¡Ese no es! ¡Hostia puta, chaval! ¡El daño! ¡Putrefacción roja encima! ¡Pero esto es horrible! ¡Su puta madre, chaval! ¡Qué asco de combate! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡No puedo! ¡No puedo! Hablando de reventados, yo... ¡Me cago en todo! ¡Tío, estoy hasta los cojones de rodar y atascarme en putas piedras! Allí se van mis runas. Joder.
Me muero. ¡Tío! ¡Con el frasco en la puta boca! ¡Me cago en Dios! Me muero. ¡Tío! ¡Me cago en San Dios bendito! Es que me quedo sin curas. ¡Qué asquerosos! ¡Qué asquerosos! ¡Qué putos asquerosos! ¡Mirad la vida de la mierda esta, tío! No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay que tener fe. ¿Quieres atravesar la puta niebla, por favor? Bueno. Joder, chaval. ¡Su puta madre! ¡Por Dios! Tío, ¿pero por qué no pega? Intento pegar y no pega. Eso no cuenta como romper pois, nada de lo que le he hecho. ¡Al fin! ¡Coño! Vale, este ya está. ¡Ay, qué pesadilla!
coño. Joder. Y encima me he dejado media mazmorra todavía. Esto no es nada. Que había tocado una parte al principio que no he hecho. Qué horror de sitio. Qué infernal. Este combate. Joder. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Me voy a dejar dentro de la mazmorra en la historia esta del principio. Porque tenemos más que explorar aquí, pero lo haremos el próximo día. Quizás este viernes. No lo sé. Este viernes es fiesta. Así que igual sí. El lunes es fiesta también. Ay. Oye. No me he saltado. Me he saltado la... ¿Me he saltado? ¿Dónde estaba? Estoy cieguísimo, chaval. Aquí, coño. Vale, pues a algunos se les puede, a otros no. En general, si es un manejo con sigilo, rompiendo la postura primero. A ver, espera. Tenía mi puesta en esos dedos. Cansallón. Lo primero, la satisfacción. Bueno. Encima te dan cosas que para mago siempre es lo mejor. Cuando te dan justo algo que no quieres. Pero bueno. En fin, no me voy a quejar. Creo que hemos progresado. Bueno. Es curioso porque da la sensación de que no hemos progresado en absoluto. ¿Vale? Rollo. Joder, tío. O sea, estamos tal cual. Hemos mejorado un poco los frascos. ¿Vale? Pero entiendo que lo que estamos haciendo es encontrar de todas formas la forma de seguir aquí y hacer lo que queda de Kaelith. Y lo haremos el próximo día. Bueno, no creo que lo hagamos todo, pero empezaremos con ello. Y luego ya, pues finalmente vendremos a esto. O sea, hoy hemos limpiado bastante de todo esto al final. Sí, yo creo que está bien. Vale. Vale, bueno. Pues eso, pues... Pues nada. Has sacado... Sí, tengo la piedra de... La piedra de fuego, no sé dónde se ve, pero la tengo. Estamos a puntito de poder subir un vial sagrado también. Ah, esto es lo que me decíais de la torre, ¿no? La torre de Kaelith es la otra mitad de esto. Quiero poder activar el ascensor. Pero... Ah, mira, aquí está. No tiene lore. Pero... quiero hacer las tres cosas. Bueno, las tres cosas no, una ya hemos hecho. La máscara con fe también. Ya... Pero hace daño de fuego en lugar de daño de fe. No sé, el probablemente sea mejor hacer daño de fuego que daño de fe. Aunque escale con fe el fuego. Quiero decir, lo que es el daño de fe... Probablemente escale peor, es más contra muertos vivientes específicamente. Lo que pasa es que no sé si tengo una ceniza, por ejemplo, que le pueda poner a esto. Ah, sí, claro, el mañana ígneo. Vale, este... Pero este pasaría a no escalar con fe. Ah, pero en lugar de ígneo le ponemos llameante, entonces sí. Ajá. Lo ponía ígneo. Vale, ígneo no es de fe. Llameante es de fe. Y ahí pasa a hacer daño en lugar de sagrado, daño de fuego. Y así tenemos un arma distinta a... O sea, que sigue escalando con fe, pero es distinta a nuestra arma que no puedo cambiarle, que va a ser siempre de fe. La guadaña esta. Está mal. Y, de hecho, una cosa que podemos llevar ya, por cierto, que igual habría sido graciosa también, implica quitarse esto y ponerse... Esto... Vale, pero una opción que tenemos, que además esto es gratis de espacio, ¿vale? Es... ¿La tengo guardada?
No, aquí está. Esto pesa cero. Y cuando ibas dos... Esta ignora escudos, lo cual es muy gracioso. Pero puedes ir así. Y con este ataque creo que se... O es, tienes que hacer... O no sé, no sé si todo ignora escudos. Pues si lo miramos... así. Nah, bueno, pues... Lo pone abajo. Imbuye la hoja cifrada de luz para alargarla y luego golpea con un repentino movimiento de barrido. Este ataque no puede bloquearse. Sí, tendría que ser. Tendría que ir con un escudo sin skill o con otra cosa. Ah, sí, ya tengo un escudo grande de estos. Creía que no. Vale, pues nada. Eso sí, o sea, si os fijáis, 67 de estabilidad y el que llevo ya da 58. Es que es una barbaridad. Vale, claro, pesa un huevo el de latón este, pero... A ver, tenemos armas rotas, ¿vale? Tenemos armas muy rotas en el inventario, ¿vale? Las cosas como son, ¿vale? Pero bueno, no las usamos. No hace falta poner la ceniza de sin cenizas, ¿no? Para... Ah, claro, pero si pones una ceniza sin cenizas, puedes... Creo que ya la tengo, de hecho. Ah, no la tengo. Claro, pero bueno, sí, se la puedes poner un escudo y entonces haces el ataque del arma principal. Lo que pasa es que ahora mismo uso mucho el... esto. Más adelante ya veremos. En cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. No hemos llegado a 60 horas todavía. Nivel 77. Bueno. Vamos a dejarlo.